La caída de ceniza en las últimas semanas ha provocado una serie de creencias y de suposiciones relacionadas con la salud, como la que provoca infecciones en los ojos, pero el oftalmólogo Manuel García García, miembro del Consejo Mexicano de Oftalmología y egresado de la UNAM, explicó que esto queda descartado. En una entrevista con este medio, el médico especialista en los ojos explicó que si bien la ceniza del volcán Popocatépetl puede provocar alguna molestia o irritación, también es cierto que esta no provoca alguna infección, ya que la infección que se puede presentar en los ojos es derivada de tocarse este órgano sin la asepsia suficiente o con las manos sucias en repetidas ocasiones, sobre todo cuando se ha tocado dinero o la manija de alguna combi en el transporte público o algún lugar sucio. La composición de la ceniza, que está dada por algunos metales como es azufre, aluminio, también tiene magnesio, titanio, algunos metales, algunos dióxidos que también forman cristales, y estos cristales que vuelan por el aire y llegan a los ojos, pues pueden causar algunos síntomas como ojo rojo, irritación, secreción, sensación de cuerpo extraño, y también un poquito de inflamación, incluso en los párpados. Realmente el problema no es tan grave como algunos otros órganos, como los pulmones. A lo mucho que nos va a ocasionar en el ojo son los síntomas que ya les comenté. Estos síntomas pues nos van a producir que nos estemos tocando los ojos constantemente, y yo creo que ahí es donde cae el principal problema, ¿no? Que al estar tocando los ojos todo el tiempo o más frecuentemente que antes, vamos a estar llevándonos algunos objetos contaminantes, bacterias, virus, y esto nos va a causar una conjuntivitis, ¿no? Realmente por los elementos, lo que más nos debe preocupar son los cristales. Estos cristales van a funcionar como un cuerpo extraño y van a generar algunas abrasiones en la córnea, en la superficie ocular. Pueden ocasionar también desepitelización de la córnea, y esto generar todos los síntomas que ya hemos comentado, más algunos otros como secreción mucopurulenta, dolor muy intenso en el ojo. Recomendó que es importante utilizar gotas de lágrima artificial como medida de prevención y no la de ojos rojos, y utilizar algunos gogles o lentes que permita tener más cuidado a los ojos. La forma de prevenir este tipo de problemas es más que nada llevar cuidados higiénicos, ¿no? No es tanto como estarse aplicando sustancias que a veces perjudican más la superficie ocular. Lo más importante es, primero, si tienes síntomas, bueno, pues intenta no tocarte los ojos, y si te vas a tocar los ojos y te los vas a frotar, que estés consciente de que tienes las manos limpias. Debes de tener siempre un lubricante a la mano, es lo que más les recomendamos, tener unas gotas que diga lágrima artificial, no precisamente gotas que digan ojo rojo, porque esas gotas no son realmente buenas para tus ojos. Recomendamos que no se apliquen manzanilla, porque la manzanilla, una mala herencia de los aztecas, esa manzanilla irrita los ojos, entonces no se laven con manzanilla. Yo recomiendo principalmente lágrimas artificiales. Pueden encontrar diferentes marcas en las farmacias, la más básica hipromelosa, unas sustancias más actuales, hialuronato de sodio. Entonces, cualquier tipo de lágrima artificial, en caso de que empiecen a tener algún síntoma, aplíquense su gotita de lubricante cada 4 horas, recomendamos que sea el tiempo que tengan esas molestias. Si las molestias persisten, o a lo mejor ya tocaron alguna superficie contaminada, no sé, el tubo de una combi, una banca del Zócalo, una mesa de un restaurante, y se llevaron la mano a los ojos, y ya aparte se acompaña de una infección viral, bueno, pues ya ahí sí les recomendamos acudir a una consulta. También recomendamos a toda la gente que si vas a salir y si vas a hacer alguna actividad fuera de tu casa, puedes utilizar algún gogle. Entre más hermético sea para tus ojos, entre más te cubra toda la superficie de los ojos, pues te brindará una mayor protección, ¿no? A toda la gente que anda en motocicleta, que usa casco, yo creo que sería lo ideal, un casco cerrado. Si usas unos gogles, pues te va a dar una mayor protección. Si ocupas unos lentes, obviamente tienes una mayor ventilación y te va a permitir que entre más ceniza. Entonces, entre más grande sea el lente, te va a proteger un poquito más. Quizá hay personas que creen que la ceniza puede causar afectaciones a los ojos, pero es más el daño de tocárselos con las manos sucias a lo que propiamente provoca la ceniza.